Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto escucharles su retorno de audio, por favor. ¿Aló? Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. Ahora sí. Gracias, señorita, muchas gracias. Ahora se escucha bien. ¿El audio? Bien, mientras estén llegando otros estudiantes, por favor, quiero que me hagan recuerdo, creo que la última clase hemos dejado acá en la primera iteración, o sea, no hemos hecho la iteración, solamente hemos encontrado una solución inicial básica y factible, ¿cierto? ¿O ya hemos terminado? ¿Si alguien me hace recuerdo? Estábamos en modelo de redes, Inge. Oh, esto ya hemos terminado. Ah, ya, gracias. En modelo de redes, sí, ok. Cierto. Entonces, como no hemos pasado la última vez la clase, porque estamos en modelo de redes. Pero voy a buscar un poco lo que hicimos en la anterior clase. Así. Estamos en redes. Hemos hecho también la red de camino corto, también hemos hecho la red de extensión mínima. Esto era antes. Muy bien. Ok, entonces hoy nos toca hablar, hacer una red de flujo máximo, ¿no? Como verán ustedes, este es el tercer tipo de red. Primero hemos hecho la red de extensión mínima, hemos hecho un algoritmo matemático. También hemos hecho la red del camino más corto, también con un algoritmo matemático, si se acuerdan del etiquetado. Ahora vamos a utilizar también otro algoritmo matemático para resolver redes con flujos máximos, ¿ya? Y verán ustedes acá, por favor, mientras les estoy explicando, copien esta red. Esta red se llama red de flujo máximo. ¿De qué consiste este tipo de red? Consiste en enviar flujo, ¿no? En este caso, en este ejemplo, desde el nudo 1 al 5. Y flujo quiere decir, pues, alguna cantidad de flujo, que puede ser flujo, fluido eléctrico, fluido hidráulico, fluido de vehículos, transporte vehicular, cualquier tipo de flujo, en unidades de flujo, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, agua potable, entonces el flujo se mide en caudal, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, flujo de energía eléctrica, el flujo se mide en amperios, ¿no? Entonces, ese es, depende de qué flujo estás enviando. Pero nosotros vamos a hablar en general siempre primero de algún flujo. En este caso, jóvenes, en este ejemplo específico, vean ustedes, este tiene cada red o cada rama o cada camino tiene su capacidad de flujo. Por ejemplo, del 1 al 2, vean ustedes, aquí vamos a poner del 1 al 2, en este ejemplo, dice que puede ir 20 del 1 al 2 y en este momento del 2 al 1 puede volver 0. O sea, su capacidad en este momento es solamente del 1 al 2, 20 unidades. Igual del 1 al 3 puede ir 10 y puede volver 0. Porque el flujo, jóvenes, en una red puede ser de ida y de vuelta. O sea, la flecha podría ser
Por ejemplo, en este caso particular, vamos a hacer acá, en este caso particular, haremos con negro. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta ruta, en este camino, en esta celda, dice que del 3 al 4 puede ir 5 unidades de flujo y del 4 al 3 pueden ir 10, no aquí 0. En cambio los otros tienen solamente de un sentido, ¿no? 20 y 0. Entonces quiere decir que la flecha tal vez podríamos ponerla acá, pero no la vamos a poner porque cuando se habla de flujo, el flujo puede volver, ¿no? Puede ir y venir, ¿ya? Aquí podría poner, por ejemplo, 10 y 10, digamos. Quiere decir que puede ir 10 y puede volver 10 también. Entonces el flujo, es un, como esto es un circuito cerrado, puede tener doble sentido. Doble sentido, ¿ya? Por eso aquí estamos definiendo con sus flechitas, ¿no? De ida y de vuelta. De ida 30, de vuelta 0. De ida 40, de vuelta 0. Entonces, bueno, dibujen esa red y vamos a escribir el siguiente enunciado. Esto les hago escribir para que, quiero que ustedes escriban y alguien va a leer luego lo que yo estoy escribiendo o lo que estoy dictando. ¿Están listos para que les dicte? ¿Sí? Sí. Muy bien. Por favor, escriban. En esta red de flujo máximo, mediante algún algoritmo matemático, determinar qué cantidad de flujo máximo se puede enviar, determinar qué cantidad de flujo máximo se puede enviar del 1, del nudo 1 al 5. Punto aparte. Diagramar la distribución óptima y la cantidad máxima de flujo total. Punto aparte. Diagramar la distribución óptima y el flujo máximo total. Eso es. Bien, por favor, a la señorita que me ha saludado le voy a pedir, por favor, que lea lo que hemos dictado en el en este ejemplo. Ya, Inge. En esta red de flujo máximo, mediante un algoritmo matemático, determinar qué cantidad de flujo máximo se puede enviar al nudo 1 al 5. Del nudo 1 al 5. Después. Punto aparte. Diagramar la distribución óptima y el flujo máximo total. Bien, eso es. Entonces, acá estamos yendo del 1 al 5. Podría también decirles del 1 al 4, o tal vez del 2 al 3, etcétera, etcétera, ¿no? Todo depende, pero aquí por lo que se ve, el flujo está yendo del 1 hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿cuánto pueden ir? Por estas tuberías, o por estas redes de capacidad máxima, ¿no? Su capacidad máxima, como dije, 10, este tiene 30, este tiene 40, seguramente es una tubería de mayor diámetro, no sé. Alguna cosa así se puede interpretar esta red. Esta red se aplica, jóvenes, vamos a aplicar, en, por ejemplo, en distribución de agua potable, en distribución de energía eléctrica, ¿no? Las capacidades, por ejemplo, en energía, en agua potable, las capacidades son la cantidad de, o el diámetro de la tubería, ¿no? Y la velocidad inicial. En cambio, en el flujo eléctrico, las capacidades son el voltaje y además la resistencia del cable, ¿no?
cable número 8, cable número 10, etcétera. Y la medida de flujo son los amperios. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Para conocer. Y así podemos hablar también de redes, por ejemplo, de alcantarillado, donde el flujo máximo es también caudal, pero no hay presión. No hay presión porque la escorrentía es por gravedad, etcétera, etcétera. Cosas que debemos saber aplicándole a la ingeniería civil, ¿no? Bien. Dice, mediante un algoritmo matemático. Entonces, yo en este ejemplo voy a tomar un algoritmo matemático, o un método también podemos decir, ¿no? Algoritmo matemático. Igual que el anterior, ¿se acuerdan? Ya hablamos de en la red de la ruta más corta, hemos hablado del etiquetado. Esta se va a llamar, vamos a poner con rojo, el método de la, aquí está, de la trayectoria de penetración. Aquí podemos también repetir, se llama el algoritmo trayectoria de penetración. Es un nombre. Hay otros algoritmos matemáticos también, ¿no? Vean ustedes, si aquí a ustedes yo les pregunto, ¿cuánto de flujo máximo puedo enviar del 1 al 5? Seguramente, como esta es una red muy pequeña, me pueden decir, 10, más esto, ¿no? ¿No? Por inspección tal vez podrían encontrar, pero no se trata de inspeccionar. Lo que se trata es de usar una fórmula, algo automático, algo que la computadora lo puede hacer, o el Excel, cualquier programa computacional, lo puede hacer sin razonar, ¿no? Mediante fórmulas. Eso es lo que yo quiero. Imagínense si esta red fuera una red mucho más grande. ¿Dónde está esa red que hemos estado viendo hace rato? Por ejemplo, miren esta, ya es una red más grande. Miren, una red que ya es más grande. Lógicamente aquí también vamos a resolver esta red dándole, o creo que ya lo hemos hecho, no estoy seguro. No, esta red también podemos resolver del 1 al 8, alguna cosa así. Y así podemos escribir redes más grandes todavía. Bien, entonces le vamos a llamar el método que se llama, o el algoritmo matemático se llama trayectoria de penetración. ¿En qué consiste este algoritmo matemático? Antes de hacer las operaciones acá, les voy a mostrar en qué consiste. Aquí está. Entonces aquí vamos a escribir esto. Estas son las iteraciones, ¿no? Consiste en hacer muchas iteraciones exactamente igual que el simplex, ¿no? Hasta llegar a la solución óptima, ¿no? Esto se llama la trayectoria de penetración. Por favor, no escribir todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, en cada iteración tenemos que hacer tres pasos. El primer paso, el paso 1, dice encontrar un camino de penetración de la fuente al destino en base a la máxima capacidad. Por favor, escriba. ¿Ya? Ay, estamos grabando, ¿no? Sí, está grabado. Bien. Entonces, el paso 1 consiste en encontrar un camino de penetración de la fuente al destino en base a la máxima capacidad. El paso 2 dice, hay que determinar la cantidad del envío en base a la cantidad mínima. Y tal vez decir, en determinar en base al flujo, no, está bien. Y el paso 3 finalmente dice cancelar el envío en base a sumar y restar las cantidades de flujo.
Bien, aquí todavía esto parece un poco chino, pero escríbanlo, por favor, tal como está. Y después vamos a ir añadiendo algunos detalles. Ustedes pueden añadir también algo para acordarse, ¿no? Pero esta es una cada iteración, ¿no? Cada iteración, hasta llegar a un momento en que ya no se puede iterar, ya no hay la variable entrante ni la variable saliente. Entonces, en ese momento se puede decir que la solución es óptima, ¿no? Y ahí podemos encontrar el diagrama de distribución óptima, ¿sí? Entonces, en eso consiste. Pero ahora lo vamos a aplicar, lo que dice acá. ¿Ya terminó de copiar, jóvenes? Paso 1, paso 2, paso 3. Este es iterativo, es un método iterativo. Bien, ok, entonces esto es general. Lo que no es general es este es problema, ¿no? Este es un problema que tenemos que aplicar. Entonces, aquí le voy a poner yo primera iteración. Como verán ustedes, la diferencia aquí ya no podemos decir que hay que encontrar una solución inicial, básica y factible. Directamente se aplica la primera iteración, ¿no? Entonces aquí viene el paso 1, paso 2 y paso 3. Y vamos a ver pasos, ¿no? Paso 1, 2 y 3. La primera iteración. Bien, el primer paso dice encontrar un camino de penetración de la fuente al destino en base a la máxima capacidad. ¿Qué significa eso? Que quiere decir que yo tengo que determinar sin razonar, en base a la capacidad máxima, tengo que trazar un camino de penetración. Pero antes de hacer garabatos, voy a copiar esto para repetir. Lo voy a copiar esto para porque tenemos que dibujar varias veces esto, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes también se pueden tener como un modelo esto. Bien, ya tengo entonces copiado. Ahora vamos a empezar a garabatear. Vean ustedes, si yo quiero enviar un flujo del 1 al 5, tengo que ir determinar el camino de penetración, un camino de penetración, quiere decir así, o tal vez por aquí, ¿no? O tal vez por aquí, algún camino de penetración que vaya del 1 al 5. Pero eso solamente tengo que hacerlo en forma matemática, utilizando un algoritmo matemático. Ahora, por otro, entonces, razonaremos. Si del 1 al 2 puedo enviar 20, del 1 al 4 puedo enviar 30, y del 1 al 3 puedo enviar 10, ¿cuál tengo que elegir? ¿Qué camino tengo que elegir? El máximo. Le vamos a poner una fórmula, el máximo. Y aquí entonces podemos decir máximo. Ya está. Máxima capacidad. En base a una máxima capacidad. O sea, la fórmula tendría que ser máximo, ¿no? De los flujos. En este caso tendría que buscar del 1 al 2, del 1 al 3 y del 1 al 4. O sea, tendría que decir acá, tengo tres rutas. Y lógicamente, de acuerdo a la fórmula, tengo que elegir acá. Este sería el camino de penetración, porque es el mayor, ¿no? 30 es mayor que 10 y mayor que 20. Entonces, acá vamos a dibujar, vamos a escribir con algún color, tal vez así, si se pueda. Este es el camino de penetración. Bien, ahora estoy en el 4, y del 4 puedo ir
puedo oír. Aquí me falta el número. Este es el nudo 2, ¿no? ¿Qué pasó? Se ha borrado, se ha desaparecido. Este es el nudo 2. Pero vean ustedes, jóvenes, estoy en el 4 y quiero ir al 5. Entonces, un camino sería del 4 al 5 y tengo 20 unidades para llevar. Puedo ir del 4 al 3 y puedo llevar 10 unidades. Y del 4 al 2, 0. No puedo llevar nada. En este momento no me permite. Obviamente no puedo volver. Entonces, simplemente tengo, en este caso igual, tengo 1, 2 y 3 para elegir. Entonces tengo que elegir el máximo entre 20, entre 10 y entre 0. Lógicamente es 20. Entonces se elige mediante esa fórmula y vamos a entonces dibujar este camino. Entonces fíjense ustedes, el primer camino, hemos encontrado el camino de penetración en base a los flujos máximos, ¿no? Con una fórmula. No hemos razonado, no hemos inspeccionado, todo ha sido fórmula. 1, 2, 3, da. 1, 2, 3, da. Pues hemos encontrado un camino de penetración, ¿no? Donde podemos decir que es del nudo 1 al 4 y luego al 5. Ese sería el camino de penetración. Y eso se llama trayectoria, ¿no? Entonces la trayectoria había sido 1, 4, 5. ¿De acuerdo? Ya tengo el camino de penetración. Ahora miren ustedes, si me están siguiendo mediante también un algoritmo matemático que es el segundo paso. El primer paso ya lo hemos hecho, nos vamos al segundo paso. Dice determinar la cantidad del envío en base a la cantidad mínima, ¿no? Miren, ya hemos terminado el primer paso. Entonces, díganme ustedes, por este camino de penetración 1, 4, 5, ¿cuánto puedo enviar? ¿Qué cantidad puedo enviar, digamos, como máximo en base a su capacidad mínima? En base a su capacidad máxima, ¿cuánto puedo enviar? ¿Puedo enviar 30? No. ¿Por qué? Porque por aquí no va a ir. Por aquí dice, por aquí del 1 al 4 puede ir 30. Pero del 4 al 5 solamente puede ir 20. Entonces, en este caso tengo que elegir, en este camino, en esta trayectoria, solamente tengo que elegir entre 20 y 30. ¿Cuál sería el menor? A ver si alguien me está siguiendo. 20. Entonces, miren, solamente en esta trayectoria se puede enviar 20 unidades. Entonces vamos a poner 20 unidades. Y no es porque yo estoy inspeccionando. 20 unidades de flujo. Bien. Repito otra vez. Mediante una fórmula de elegir entre, en este camino, de 30 y 20, entonces lógicamente el mínimo es 20. Entonces puedo enviar 20 unidades, nada más, en la primera iteración. ¿Sí? Ok, entonces vamos a la tercera, al tercer paso. Paso 3 dice, cancelar el envío en base a sumar y restar la cantidad de flujo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, pues, jóvenes, que una vez que hemos determinado la trayectoria y hemos determinado la cantidad máxima de envío, en el tercer paso dice que hay que cancelar este envío en base a sumar y restar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense, si yo estoy enviando, si voy a enviar acá 20, entonces aquí va a quedar 10 nada más, porque no. Y acá se suma y se resta celular. Y aquí va a ser 20.
Eso quiere decir, jóvenes, que vamos a ir con rojo, que ahora al cancelar, de aquí puedo solamente enviar 10, pero puedes retornar 20. O sea, ¿qué he hecho? He sumado, perdón, he restado 30 menos 20, 10, y aquí 0 más 20, 20. De manera que, esto ahí tiene que anotarse, que aquí, por ejemplo, originalmente era 30 más 0 es 30, aquí es 10 más 20, 30. Tiene que ser la misma cantidad, ¿no?, de original. 30 más 0 es 30, 10 más 20 es 0. O sea, lo que he hecho es sumar y restar para que no se modifique la cantidad. Pero eso quiere decir, jóvenes, que en esta rama, solamente ahora, en la próxima iteración, se puede ir 10 unidades del 1 al 4, pero podría volver como retorno del 4 al 1, 20 unidades. De manera que siempre va a haber 30. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo mismo acá. Si estoy enviando 20, entonces para cancelar esto tendría que ser 0. Y esto tendría que ser 0 más 20, 20. Entonces, esto sería, quiere decir que ahora del 4 al 5, una vez que hemos comprometido 20 unidades de flujo, entonces ya no puede ir nada, 0, ya no puede ir, pero sí puede volver los 20, de manera que 20 más 0 es 20, y 0 más 20 es 20, o sea, tiene que mantenerse siempre el original. Pero tal vez eso vamos a complementar acá. Sumar el envío en base, ¿no? De manera que, aquí vamos a ver, de manera... que siempre debe resultar la misma cantidad de flujo. De flujo original. Este detalle es muy importante, que lo escriba, ¿ya? Tal vez ustedes con sus propias palabras, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que yo tengo que cancelar sumando y restando lo mismo, lo que es esto sumo, lo que es esto sumo, de manera que si yo quiero verificar, aquí habían 30 unidades, aquí sigue habiendo las 30, aquí había 20, sigue habiendo los 20. ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos terminado la primera iteración cumpliendo el algoritmo en los tres pasos. Entonces, la nueva red queda así, en la primera iteración, y tenemos comprometido 20 unidades de flujo. Entonces, ahora hay que repetir lo mismo haciendo una segunda iteración. Pero con esta red ya ha cambiado, ¿no? Vamos a ver ahí, igual hay que cumplir el paso 1, 2 y 3. Cumpliendo los pasos. Bien. A ver, acá, ya no voy a escribir mucho, esta sería una primera iteración. La segunda iteración voy a hacer otro gráfico. Pero aquí vean ustedes en qué consistiría ahora en la segunda iteración el primer paso. Otra vez repetimos. Dice encontrar un camino de penetración de la fuente al destino en base a la capacidad máxima, ¿no? Lo mismo. Entonces acá fíjense ustedes, si quiero otra vez enviar flujo del 1 al 5, aquí tengo en el nudo 1, 2 tengo 20 unidades que puedo enviar, del 1 al 3 10 unidades y del 1 al 4 10 unidades. ¿Cuál voy a elegir como camino de penetración? ¿Cuál voy a elegir? ¿Qué ruta? ¿Alguien que me conteste? El máximo. No,
Lo mismo has dicho. 20. 20. O sea, la ruta 1-2. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo que la máquina va a decir, elija entre el 10 y 20 el mayor. Entonces va a decir 20. Va a decir 20. Entonces, lógicamente, el nuevo camino de penetración sería en base a este flujo, ¿no? Entonces tendría que ser 1-2. ¿Ya? No lo voy a colocar acá. A ver si puedo copiar otro. Bueno, haremos aquí uno más. Uno más haremos, ya, por favor, si me permiten. Pero vamos a utilizar otro color. A ver. No sé si me permite hacer esto. Así, amarillo. Cambiar de color. Allá, verde. Ok, entonces voy a utilizar en el paso 1 para encontrar la trayectoria o el camino de penetración sin razonar, me dice que tengo que usar este camino. ¿Ya? Ahora estoy en el 2. Estoy en el 2. Y del 2, ahí tengo dos caminos de penetración. Uno, del 2 al 5. Y del 2 al 4. Por un lado puedo enviar 30 y por el otro puedo enviar 40. ¿Qué ruta o qué camino va a elegir la máquina, la computadora, sin razón? ¿Cuál va a elegir? 2-4. 2-4. Porque puedo enviar 40 unidades. Entonces vean ustedes, cuando hay empate, rompe arbitrariamente los empates, ¿no? En este caso no hay tal cosa, entonces este sería el camino de penetración en base al algoritmo matemático. Estoy en el nudo 4. Del nudo 4, jóvenes, escuchen bien, tengo tres caminos. Uno podría ser del 4 al 5, pero aquí me dice 0. Bueno, puedo decidir enviar del 4 al 3 y aquí dice 10. Y el otro sería del 4 al 1 y aquí dice 20 unidades, pero cuando yo voy al 1 estaría haciendo un circuito cerrado, ¿no? una referencia circular, porque una vez que vaya al 1 otra vez voy a tener que hacer, va a ir al 2, luego del 2 al 4 y otra vez al 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí se va a formar una referencia circular, sí. Y esa referencia circular, ustedes saben que ahora ya la computadora los detecta y no lo toma en cuenta. Entonces, en este caso, no se puede utilizar el camino del 4 al 1, porque volvería otra vez al origen. Y esto la máquina también sabe. Ustedes saben qué quiere decir frecuencia circular, ¿no? Es un círculo vicioso. 1, 2, 3, 4 y otra vez vuelvo y así puede, la máquina antes no podía detectar esta frecuencia circular y ahí se trancaba. En este caso sí, la máquina va a desechar esto, va a dar dos vueltas y lo va a desechar este camino. Entonces no existe este camino, solamente habría del 4 al 5 y del 4 al 3. Por un lado tengo 0 y por otro tengo 10. ¿Cuál voy a elegir? El 10. 10. Del 4 al 3. Entonces tendría que ser, wow, ha pasado. Hago esto y hago esto, ya. Verde. Entonces, el camino de penetración sería este. Y voy al 4 al 3. Estoy en el 3. Del 3 verán ustedes que puedo ir del 3 al 5 con 20 unidades. Y la otra posibilidad es que vaya al 1, pero aquí dice 0. Pues lógicamente aquí No hay nada que decir, entonces simplemente aquí el camino de penetración tendría que ser del 3 al 5. Así. Entonces, he encontrado el camino de penetración que sería 1, 2, 4, 3, 5. Y eso lo vamos a escribir acá. En la segunda iteración sería del 1. Vamos a ir al
al 2, luego al 4, luego al 3 y luego al 5. Esto se llama camino de penetración o trayectoria de penetración. 1, 2, 4, 3, 5. Eso se determina en base a al círculo vicioso de la frecuencia circular y en base a la cantidad. Entonces, hasta aquí la máquina perfectamente va a determinar. Bien, paso 2 dice determinar la cantidad del envío en base a la cantidad mínima. Entonces, fíjense ustedes, del 1 al 2 puedo enviar 20. Puede ir 20, ¿no? Del 2 al 4 puede ir 40. Del 4 al 3 puede ir 10. Y del 3 al 5 puede ir 20. ¿Cuál va a elegir? ¿Cuánto va a ser la cantidad de envío? Vamos, 10 unidades. No más. ¿Por qué? Porque 10 unidades es el menor, ¿no? Hay que decir de 20, de 40, de 10 y de 20, ¿cuál es el menor? 10. ¿Qué? También quiere decir, pues, piensen ustedes, ¿cómo yo puedo enviar 20 unidades si aquí solamente puedo ir 10? O sea, no puede ir más, 10 nada más. Entonces, lógicamente, su capacidad del camino 4 o 5 está mandando 10. Porque por aquí podía enviar 20, pero no se puede, ¿verdad? Solamente 10 sería. Hay que elegir entre 20, 40, 10 y 20, el menor, 10. O son 10 unidades. ¿Sí? Paso 3. Paso 3 dice cancelar el envío en base a sumar y restar la cantidad de flujo, de manera que siempre sea la misma cantidad del flujo original. Eso tienen que tener muy en cuenta. Ahí siempre se equivocan los estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto voy a hacer hasta acá nada más, ¿no? Entonces, si este es el camino, entonces, lógicamente, aquí tengo que corregir un verde, ¿no? Aquí tengo que poner, ¿cuánto tengo que poner acá? Como estamos enviando 10, sería 20 menos 10, sería 10. ¿Y acá cuánto sería? 10, 0 más 10, 10. O sea, hay que sumar y restar. Como es la cantidad de envío es 10, sería 20 menos 10, 10. 0 más 10, 10. De manera que sumando 10 más 10 siempre sea igual que 20 más 0. 20 más 0 es 20, 10 más 10 es 20. Eso no se tiene que mover. No podemos modificar. Bien, acá, igual, si cancelamos esto sumando y restando, entonces aquí tendríamos 40 menos 10, aquí sería ahora 30, y aquí sería 0 más 10, sería 10. De manera que 40 más 0, 40, 30 más 10, 40. Sigue sumándose el flujo original, no se ha perdido. Bien, vamos ahora acá. Aquí me van a ayudar. Si estamos enviando 10, entonces acá tendría que ser 10 menos 10, 0. ¿Y aquí cuánto sería? 5 más 10, 15. De manera que 5 más 10, 15. 15 más 0, 15. Sigue. Ese es. Bien, acá, bueno, ya se han dado cuenta, aquí es fácil, aquí seguramente va a ser 20 menos 10, 10, 0 más 10, 10, de manera que sumando 20 más 0 es 20, 10 más 10 es 20, se mantiene. Ok, entonces, en la segunda iteración quedaría así la red, con estos nuevos flujos. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces correspondería una tercera iteración, si es que puedo encontrar o no un camino de penetración, si es que puedo encontrar una trayectoria. Si ya no hay trayectoria, tendría que ser esta la solución óptima, ¿me entienden?
Entonces tengo que seguir iterando, ¿no? Aquí tiene que haber otra vez una tercera iteración, si es que se permite, si es que puedo encontrar un camino de penetración y hacer los pasos 1, paso 2, paso 3. Si no se puede eso, ¿qué decir que sería la solución óptima? O sea, tengo que ir iterando hasta llegar a la solución óptima. Bien. Entonces ahora voy a cambiar de figura y ustedes les invito también a que ustedes hagan lo mismo. Vamos a modificar, ¿no? Acá ahora ya no es, este ya no es el flujo, sino el flujo es acá, creo. A ver, ¿cuántos? Vamos a copiar tal cual, 10, 20. Aquí es 10, 20. Vean ustedes, esto ya no me interesa. Lo que interesa es esto. 10, 20, acá también ya no es. Ya no es, sí, aquí es 10, 10. Acá también. Bueno, vamos a hacer con verde. Aquí creo que es 30, no sé, ¿cómo ha quedado esto? 30, 10. Aquí sería ahora 30, 10. Luego acá, creo que es 10, 10. Y esto también es, ya no es así, sino es 0, 0, 20. Y finalmente esta última rama, que sería aquí, creo que es 15, y aquí es 0. Bueno, ese es lo que ha quedado ahora después de la segunda iteración. Vean ustedes, inclusive ustedes podrían olvidarse de esto, directamente ponerlo más allá, 10-20, 10-10, 30-10, no. Ya el original pasó, ya no hay el original. Entonces, aquí corresponde una tercera iteración. Tercera iteración. Pero con estos nuevos flujos, ¿no? Repito otra vez, esto inclusive deberíamos eliminar, ¿no? No, ya ni debería mostrarse. Creo que esta es un 30-0, ¿no? ¿Se ha dicho? No. Miren, la ruta 1-3 está intacta y la 2-5 está intacta. Las demás se han modificado. Entonces, esta también, si ustedes lo pueden borrar, no me interesa ya. Ya no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera ahorita una red así, con estos verdes. Bueno, acá no es verde, con el verde. Con verdes. Entonces este otro ya no sirve, ni siquiera ya debía colocar, pero como no puedo borrar, lo estoy dejando así. Ok, entonces
Entonces, estamos así. En la tercera iteración, igual, paso 1, paso 2, paso 3. 1, 2 y 3. El paso 1 consiste en encontrar un camino de penetración que se llama trayectoria. Entonces, fíjense ustedes, otra vez, vamos a decir que tengo, que puedo enviar por 3 caminos. Por el 2 puedo enviar 10. Por el 3, del 1 al 3 puedo enviar 10. Y por el 1 al 4 puedo enviar 10. ¿No es cierto? Porque aquí esto está así, ¿no? Pues lo he borrado. Repito otra vez. Estando ya en la tercera iteración, al 2 puedo enviar 10 unidades. Ya no me sirve esto. Al 3 puedo enviar 10. Y al 4 puedo enviar 10. Acá hay un triple empate. ¿Qué dice la regla? Dice, rompa arbitrariamente los empates. Rompa arbitrariamente los empates. ¿Qué quiere decir eso? Que por cualquiera que elija, el resultado siempre se va a llegar al final. A ver, alguien que se pronuncie, ¿cuál quieren que use? ¿Qué ruta? Porque en esta aquí había un triple empate. Cualquiera sirve. ¿Cuál quieren que use? ¿El 1 al 2? Del 1 al 4. Bien. Dicen del 1 al 4, entonces rompa arbitrariamente. No voy a elegir del 1 al 4. Entonces, si me permiten, vamos a tocar. Aquí está. Entonces, sería. Del 1 al 4. Estoy en el 4. Para ir al 5, tengo tres posibilidades. Uno sería, al 2 puedo ir con 10 unidades. Al 3, 0, no puedo ir nada. Al 5, 0. Fíjense ustedes, miren, de esos tres caminos, que 1, 2 y 3, ¿no? Por el orden, digamos, del 4 al 10 puedo llevar 10 unidades, del 4 al 3 0 unidades y del 4 al 5 0 unidades. ¿Cuál voy a elegir? ¿Qué camino voy a elegir en base al algoritmo? Vamos, que alguien diga. Del 4 al 10. Del 4 al 2. Porque miren, del 4 al 3, 0, no puedo. Del 4 al 5, 0, no puedo. La única posibilidad, si es que vamos a encontrar, sería del 4 al 2. ¿Ya? Porque aquí puedo llevar 10, mayor que 0, mayor que 0. Estoy en el 2. Tengo, otra vez, hay que razonar así, puedo ir al 5 por acá. O podía ir acá haciendo un círculo vicioso, que eso no me va a permitir la máquina. Entonces, la única posibilidad, porque si voy al 1 estaría haciendo un círculo vicioso, una referencia circular. Entonces, la única posibilidad en este caso es del 2. O sea, no tengo que elegir nada, ¿no? Porque aquí no puedo elegir. Además, aquí 30 unidades, dice, estaría bien. Entonces, fíjense ustedes. He encontrado un camino de penetración que se llama trayectoria. Del 1 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 5. O sea, quiere decir que todavía hay todavía el camino de penetración. Esta iteración todavía existe, que sería del 1 al 2, del... Del 1 al 4 es... Del 1 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 5. Eso quiere decir la trayectoria. Ahora díganme ustedes, ¿qué cantidad de flujo en el paso 2 voy a mandar? Pues se razona así. Del 1 al 4 puedo enviar 10. Del 4 al 2, 10. Y del 2 al 5, 30. ¿Cuál tengo que elegir?
Vamos. 10, dije. 10, el mínimo, el menor. 10 unidades de flujo. Pero la tercera iteración compromete 10 unidades. Pero para que estén comprometidos, yo tengo que aplicar el paso 3. El paso 3 dice que hay que cancelar, hay que comprometer este flujo, ¿no? Sumando y restando. Entonces, como son 10 unidades, entonces acá. Ah, no, no, estoy mal. Aquí. Aquí tengo que poner ahora 10 menos 10, 0. Y 20 más 10, 30. De manera que siempre van a haber los 30, aquí 0 más 30, 30, 10 más 20, 30. Siempre tiene que ser el flujo original, la suma. ¿Están comprendiendo? Muy bien, entonces, lógicamente, voy a ir ahora a la ruta o al camino 4-2. Si son 10 unidades, entonces, esto va a quedar en 0 y esto va a quedar en 40. O sea, 10 menos 10, 0. 30 más 10, 40. Quiere decir que 40 más 0 es 40 y aquí sigue viendo los 40, no se modifica. Esa es la forma de comprometer el flujo. Finalmente acá. Aquí, ¿qué tengo que poner? Si alguien me dice, aquí abajito. ¿Qué tengo que poner acá? 20. Y aquí 10. Sumar y restar. Entonces, 30 menos 10, 20. 0 más 10, 10. De manera que 20 más 10 es 30. 30 más 0 es 30. Sigue. Ya tenemos. Ok, entonces miren, he comprometido las 10 unidades. Haciendo, sumando y restando. ¿Alguna pregunta? Bien, hemos terminado la tercera iteración, ya hemos hecho los tres pasos. Tal vez podría venir una cuarta iteración, tal vez, digo, ¿no? Porque hay un momento en que ya no se va a poder una cuarta iteración. Y la cuarta iteración consiste, lógicamente, en encontrar un camino de penetración que se llama trayectoria del 1 al 5. Entonces, otra vez, revisamos. Por favor. Guía, una pregunta. Sí. Inge, en este caso, bueno, digamos, de 2 a 1 sería mayor que de 2 a 5 la ruta. ¿Cómo tomaría? ¿Se estaría cerrando, pues, el círculo o no? Por eso, la máquina, tendríamos que volver a lo mismo, ¿no? Otra vez al origen. Entonces haríamos otra vez un círculo vicioso, ya les he dicho, ¿no? Eso se llama en la computadora, en el lenguaje de la computadora, se llama referencia circular. Esta referencia circular ahora se detecta por la máquina y la máquina descarta, hace una o dos vueltas y después dice no va. Entonces cancela esa referencia circular y toma otra ruta automáticamente. Entonces ya te digo, y si hubiera elegido esto, alguno hubiera hecho una referencia circular. Entonces, la máquina corta eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo vamos a demostrar cuando hagamos los cálculos matemáticos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, estamos en la cuarta iteración. Lo que quiero es encontrar ahora un nuevo camino de penetración del 1 al 5. Entonces, lo que vale son los últimos, ¿no es cierto? Eso está mal. Sí, este está bien, bien. Entonces vean ustedes, del 1 al 2 puedo enviar 10. Aquí dice 10. Del 1 al 3 puedo enviar 10. Y del 1 al 4, nada. Aquí dice 0. Pues solamente puedo elegir ahora dos caminos. Como son los dos, tienen 10. Rompa arbitrariamente los empates. Bueno, ¿qué camino quieren que elija? ¿Del 1 al 2 o del 1 al 3? ¿Alguien que hable? 1 al 3, Inge. 1 al 3. Entonces, lógicamente, vamos a ir del 1 al 3. Y vamos a ir entonces, el
camino de penetración es este. Estoy en el 3. Del 3 al solamente hay dos caminos, del 3 al 4 y del 3 al 5. Del 3 al 4 puedo enviar 15 unidades. Dice 15. Y del 3 al 5 puedo enviar 10. Entonces, ¿qué camino tengo que elegir? El mayor. 3, 4. Sin razonar. ¿Sí? Estoy en el 4. Del 4 al 5 no puedo ir. Al 1, círculo vicioso. La única posibilidad es del 4 al 2. ¿No es cierto? Pero del 4 al 2, 0. Ya no hay camino de penetración. No puede ser, algo no está bien. Que no se ha equivocado. A ver. Debería haber. Estoy en el 4. Podría ir al 1, del 1 al 3, del 3 al 4, círculo vicioso. Pero si voy del 3 al 5, sería un camino de penetración. ¿Cómo va a razonar ahora la máquina? A ver, no nos hemos equivocado en nada. Hemos dicho del 1 al 3, 10. Aquí elige del 3 al 4. Ahora podría enviar al 1 y podría ir por acá. Bien. Hay un camino de penetración que sería, digamos, del 1 al 3, del 3 al 4. Del 4 al 1, otra vez del 1 al 3 y del 3 al 5. Pero como esto se repite, entonces seguramente la máquina va a poder detectar y sería, el único camino de penetración sería así. O sea, porque esto es ida y vuelta, es lo mismo, se va a cancelar. Entonces sería del 1 al 3 y del 3 al 5. Ese es un camino de penetración. Repito otra vez, si la máquina ha venido por acá, va a venir por aquí, y otra vez va a querer hacer referencia circular, pero entonces va a optar por este otro camino. Va a quedar así. ¿Sí? Bien, hemos encontrado un camino de penetración, que sería, aquí lo vamos a anotar, que sería del 1 al 3 y del 3 al 5. Ahora dígame, en ese camino de penetración, ¿qué cantidad puedo enviar? ¿Cuánto? 10, Inge. 10. Entonces, otra vez, 10 unidades. O sea, estos 10 unidades tienen que comprometerse. Y la forma de comprometer sería, como ya saben ustedes, vamos a hacer ahora con azul, sumando y restar. Si son 10 unidades, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 10. Esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 20. Sí, esa es la forma de cancelar. 0, 0. ¿Listo? Entonces hemos terminado la cuarta iteración. ¿Habrá una quinta iteración? No sabemos, pero lo podemos anotar. Una quinta iteración. ¿Podría existir aquí la quinta iteración si es que es posible encontrar un camino de penetración? Pero sí creo que es posible, porque fíjense ustedes, de aquí cero, aquí cero, aquí tengo 10, y de aquí puedo ir con 20.
Otro camino de penetración sería del 1 al del 1, 2, 5. Hay todavía un último camino, creo, porque mira aquí el 0, 0 sería lo último, porque después se va a volver 0. Bien, jóvenes, vamos a continuar la próxima clase. La próxima clase, esto porque tengo que preparar, tengo otra clase más luego. Si tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar pendiente acá en la quinta iteración. Sí. Dígame, fuerte, un poquito más fuerte. Adelante. Todo bien, Inge. ¿Perdón? Todo bien, Inge. No te he entendido. ¿Te estás despidiendo? Todo correcto, Inge, la explicación. Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, por favor, dejamos esto pendiente para la próxima clase, porque tengo que hacer todavía algunas cositas. Pues no me va a dar tiempo, ¿ok? Muchas gracias, señores. Hasta mañana. No, hasta el jueves. Voy a apagar la grabación. Hasta luego.